Porque la cultura también es noticia. Nos encontramos aquí con la artista Araceli Domo y con la exposición también del otro artista Héctor Sánchez, dos fotógrafos de aquí de la zona. Y en esta exposición queremos preguntarle sobre la temática, cuál fue el motivo que los impulsó. Bueno, pues muchas gracias por asistir a nuestra exposición, que con gusto se la hacemos para el público. Y pues mira, la temática fue la doble exposición. Somos dos personas que unimos nuestro talento y pues tenemos mucha creatividad y dijimos, vamos a crear algo que sea muy diferente a todo lo que siempre se ve aquí en la región. Entonces, pues utilizamos la técnica de la doble exposición, que es cuando existían las cámaras analógicas, que todavía existen, pero que hacíamos fotografía analógica y que en lugar de cambiarle al rollo, volvíamos a tomar la fotografía en ese mismo espacio, la primer foto, y salían dos exposiciones, que viene siendo algo así. Es la técnica que estamos usando y que nos dio inspiración, sobre todo el tema del cuerpo, de las personas, del ser humano, pero combinado con cosas de la vida rutinaria, o con espacios abiertos, por ejemplo, en este caso, la ciudad de Nueva York, que yo me inspiré mucho porque estas fotografías me recuerdan un viaje que hice. ¿Y para la luz, para esas técnicas? Bueno, en cuestión de iluminación, es iluminación natural lo que estamos utilizando aquí, porque estamos usando de base la luz natural de lo que es el área de la ciudad. Es una fotografía tomada por mí en Nueva York. Entonces lo que hice fue utilizar dos fotografías, que viene siendo la base de Nueva York, en los edificios, la luz natural se ve y se contrasta con lo que es la persona. La segunda exposición vendría siendo la persona, les queda plasmado como si fuera un tatuaje. ¿Cuántos días va a durar esta exposición? Esta exposición va a durar del 17 de o sea, hoy comenzamos 17 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Aquí vamos a tener abierto al público para que la puedan disfrutar. La felicitamos y también le preguntamos otros proyectos que tengan ustedes, porque me imagino que no va a ser la primera, no, van a seguir y van a seguir. Tienen otros proyectos, de seguro. Si gusta guardarte. Pues disfrutamos ampliamente. Quiero decirles que yo disfruté ampliamente ser compañera del maestro Héctor Sánchez, porque él es muy distinto a mí. Yo soy una persona muy tranquila, él es como que muy acelerado, entonces combinamos nuestros caracteres como para pensar en algo pues fuera de lo común. Y tenemos pensado a lo mejor más adelante hacer otra cosa distinta, muy distinta a esto, que va a llamar la atención, pero que tenemos muchas ideas los dos que compartir. Entonces sí estamos emocionados porque queremos crear más arte. Muchísimas gracias, le agradecemos y le agradecemos esta exposición y sabemos que van a seguir adelante. Hemos visto pues la manera de trabajar y los felicitamos bastante. Nos gusta bastante esta exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que disfruten la exposición y que invitemos a muchas más personas que la visiten. Y sobre todo hago hincapié que también está creada en pro de la educación infantil, porque vamos a subastar las fotografías para quien quiera comprarlas y ese dinero se va a dar un porcentaje a la Fundación Lazos. Entonces el Patronato Cultural de Madero nos ha dado la oportunidad de hacer algo bueno con esta exposición. Sí, es lo que estaba viendo en las redes sociales, que la labor que ustedes estaban haciendo de un apoyo a la niñez. Sí, sobre todo hace mucha falta apoyar a la educación infantil en nuestra región y sobre todo a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias.